Hola a todos y bienvenidos a otro fantástico día de stream. Buenas Ventosa, buenas Bepola, buenas Darío. Vamos a jugar hoy el Dracitron. Hace tiempo que no jugamos, pues clásicas cosas de Tron. Juntar la torre, la mina y la central. Y empezar a jugar coste 7 como si fuese mañana. Seguimos con nuestra aventura de que esta carta no me parece excesivamente buena este arquetipo. Pero el resto de cartas gordas molan y tener Khan mola también bastante. Ahí llegar rápido a los Alice Dust y ese tipo de cosas. Un Wallbreaker que, bueno, que quizás es mejor o peor que un Enrakul de 13, pero ya veremos. Luego de banquillo jugamos Ghost Vacuum, que exila una carta de cementerio o un montón de cartas distintas. Como cartas nuevas jugamos Forsaken Monument, que la lista que he copiado lo llevaba y bueno. Que es por 5, tus criaturas incoloro ganan +2/+2. Cuando tapeas un permanente para darte incoloro, te ya da otro incoloro más. Y cuando castes un hechizo incoloro, ganas 2 vidas. Cuando estás jugando a Tron y te toca jugar contra el Mono Black Necro, ¿cuál es el mejor jate contra él? El mejor jate es jugar un Karn, seguramente, ¿no? Juegas un Karn y le haces pum. Y le empiezas a jugar cosas gigantescas. La Burkhold es bastante buena contra esos mazos. El anillo también es bastante bueno. Buena, Ricardo. Así que venga, vamos a probar y ya está. Y luego, aunque en YouTube esto saldrá después que la tier list, porque la tier list la sacaré mañana, vamos a hacer luego super tier list. Y también saldrán los sorteos del mes. Esa es la tier list del mes anterior. Ahora sacaremos otra. No acepta la sub. Bueno, pero muchas gracias para Advisor por 7 mesecitos. Me gusta mucho esta baraja, pero hay demasiado jate en el formato. Sí, principalmente el jate que más me preocupa es el dragón. La Dumping Sphere, pues bueno, mira, creo que es una carta que está bien porque es buena contra varios mazos, pero creo que no es lo mejor. Venga, jugamos contra Strain, que juega Dimir Murtaith hace 6 días. Dos a mano, que potencialmente puede hacer cosas, así que vale. Y creo que voy a bajar la planta. Ay, excepto que justo me robó otro Drazi Temple, es mejor bajar la Power Plant, pero bueno. A mí me gusta el botón cuando dice lo del gesto este. El dragón, el counter, el petatierra, la Blood Moon, el mago azul. Bueno, todas esas cartas yo creo que no son el fin del mundo. El dragón es el que más me preocupa porque te mete muchísima presión. El resto de cartas, pues bueno, mira, peleas y ya está. No, ni el fin del mundo ni el fin de nada. Ah, ¿te gusta el bot cuando hace...? Realmente no sé cuál es el ruido del bot. Increíble, es que siempre, ¿eh? O sea, no me escapo de un buen punish en la vida, ¿eh? Bueno, excepto que justo me robe otro el Drazi Temple. Hacer la torre es mejor, o sea, hacer la central es mejor porque tengo 8 draws de otras tierras del Tron. Pero claro, ay, yo creo que siempre hay alguien como vigilándome y está ahí diciendo, mira, vamos a ver si podemos poder a Togores para que... Una rana, vale, rampeando. Sí, pero bueno, le voy a matar la rana, que creo que es un poco mejor jugada, ¿no? Puede tener Force of Negation, pero bueno, si tiene una Force of Negation, luego no contrarresta otras cosas. Exacto de Creature y voy a poner tokens. Robar no creo que sea importante. Voy a intentar hacer aquí muchísimo maná. Venga, no tengas una Force of Negation. El punish del punish del punish del punish, ¿eh? Todo el rato. No me escapo de nada. Carta un Fatal Push que no hace nada. Oh, esto también fue destruir el norte y ellos. No, a ver, a mí me gusta jugar el Dracis, ¿eh? En general la Tron me gusta bastante. Bueno, a ver si mi oponente no tiene un Consign to Memory. Cartas que queremos en este pairing, no cartas que no queremos. Yo creo que no banquillar nada, ¿no? Ojo pecho, Alice Dust. El Alice Dust es un poco más flojo, pero bueno. Disruptor. Sí, yo creo que ya. No hay mucho odio. Sí, justo estamos hablando. Pero ya digo que solo me preocupa especialmente el dragón. Porque aquí con el dragón no puedes hacer mucho. Pero bueno. Por cierto, hoy también tocan los sorteos del canal. Entre toda la gente suscrita. La verdad es que tengo que mirar qué tengo por ahí. Pero... esta mano está muy bien. Pero vamos a sortear varias cosas. Por cierto, hay gente que todavía no me ha respondido a los sorteos del mes pasado, ¿eh? Tengo todavía 3 personas. Código y dados. Keith. Bueno, hay una persona que es americana que no estará viendo. Y pues me puede quitar muchas cosas. También cuando ataca el Sheoldred de el Sinhold destruir todos los incolores. Sí, sí, a ver. Sí, sí, hay muchas cartas. Pero bueno, por eso jugamos también 4 jopechos, ¿no? Y hay bastante tensión entre... Es que al ver 2 templos dices, pff, el jopecho. Sí, tiene sentido. Y estaría guay dejar una torre o una mina arriba, pero... O sea, una central, pero... A ver... Talismán, laberinto... Si hubiese habido una carta gorda, pero bueno, con esto... Cada vez serían menos los petatierras en V y serían más los counters. A ver, es que los counters, eso... He visto ya bastante gente que juega a los counters de base. Esta habría un máximo de tiempo para aceptar el sorteo. Si al menos han pedido el envío del sorteo, pues este objeto se vuelve a sortear. Bueno, lo tengo puesto. O sea, doy 6 meses a la gente, mira. Es que hay gente que no mira Twitch en la vida. Ya está, no pasa nada.
La tengo apuntado y se va resorteando. Hay veces que digo, mira, y cuando escribo a la gente que tiene que ha ganado un sorteo, les digo, mira, los 6 meses, adiós. Bueno, esto que es un mago de las islas, supongo. Bueno, mago de las islas. Vale, el oponente tiene doble, uneal. Vamos a matárselo. Pues nada, fácil, ¿no? Mi oponente con sus uneas y sus cosas. Me da que si escribes a alguien diciéndole que ha ganado un Blaloto, le falta tiempo para pedir el envío. No lo sé, nadie lo ha... No sé, tengo aquí sobres de... Bueno, es que la verdad es que tengo una pila de sobres. Tengo 1, 2, 3, 4... Tengo 7 sobres por repartir. Estos son del mes pasado, que están por aquí. Y nadie los quiere. Por alguna razón. Sí, sí, sí. Bueno, mi oponente yo creo que ha concedido un poco pronto, estas partidas, pero bueno. Los quieres. Bueno, a ti ya te han tocado un montón de sobres. A por lo menos que tenga aquí apuntados, te han tocado. Esto es desde febrero de este año. Te ha tocado uno... Uno... Este año solo te ha tocado uno. Este año solo te ha tocado uno. Pero el año pasado sí que te ha tocado alguno más. Mando un sobre por aquí. A ver, Huasca Huasca. No estás ni suscrito. O sea... Yo estoy suscrito, digo, pues mira, me lo puedo pensar, pero a mí nunca me ha tocado nada de Toys Hat. Ya, a ver, hay mucha gente. Luego, de las próximas colecciones que Wizards ha anunciado, ¿cuál será la que más interés te despierta? Pues Fundations, que voy a tener que draftearlo un poquito para el Nacional de Modern. Mira, ronda 3 contra Americard, ronda 2 contra Americard y tenemos una mano razonable. Ya, ya, sí. A ver, 1, 2, 3... El anillo es la mejor carta, el Eldrazi Temple. La verdad es que podemos, la verdad es que podemos hacer turnos, son todas buenas, ¿eh? A ver... Vamos a jugar, vamos a quedarnos con el anillo, que al final me han dicho que es una buena carta de Magic. Y aquí podemos hacer chapa. Esto es Amulet Titan, ¿no? Esto sí. Esto es un poco mejor, porque si justo te roba la tierra, pues no has roto el mapa en balde. Y luego siempre puedes hacer romper la tierra Hedgemaze. Vale. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a jugar aquí el ojo pecho, porque ahora es turno de titanes. Lotus Field, bueno. Vamos a hacer el... Vale, vamos a quitar el pacto. Venga, el siguiente turno podemos hacer pim pum, 7 manás. Es verdad que no tenemos todos los colores. ¿Qué futuro tendrá Tron sin anillos? Bueno, sigo estando en el ejército de no van a chapar el anillo. Pero bueno, la gente cada uno. Ramble, vale, un SPAC. ¿Y qué se quiere coger? Lo mismo toca romper el mapa o Seiju. No creo, por ahora no. 2, 3, puedo hacer Grazer y hacernos anillo. Vale. Es más, ¿lo van a reeditar? Pues seguramente lo van a reeditar. El Grazer está gastado, el anillo, la Simic, roba una, pero bueno, tampoco puedo jugar nada. Hay que tener un poco de cuidado con cosas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esto está bien porque nos permite hacer Wall Breaker al amuleto, que creo que es la carta más peligrosa, es verdad. A ver, la tengo que pagar verde. O sea, es verdad que el anillo es poderoso, pero... Creo que si le quito el amuleto, tiene bastantes más problemas. Sí, a ver, lo deberían de reeditar. No sé, yo creo que el anillo, si valiese 20 euros, la gente no se quejaría. Mira, aquí mi oponente tiene un anillo y mira, están jugando la partida. ¿Lo veis como van seguro? Yo lo veo como van muy poco seguro para diciembre. Amuleto, amuleto, escape shift. Te va a quedar con el amuleto. Y puedo jugar la shifting. No, tengo que jugar la Handware Battlements. Y puedo jugar a sacrificar el token. Me lleva a décimo, por favor. Hasta la llamamos, se carga los llamamos para jugar anillo. Bueno, a ver, pero no sé. Yo creo que el anillo es una carta. Alice Dust. Esto no es muy bueno. Vamos a sacar la torre. Y con torre y esto jugamos el anillo. Robamos carta. Un Devorer. Un Devorer no es lo de... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, vale. A ver, que lo reediten es complicado. Pero bueno. Bueno, el siguiente turno podemos hacer cosas. Roba con anillo. Tiene 11 cartas. Un loto. Y ahora puede hacer titán. Lo bueno es que, bueno, puede hacer... Solo tiene un amuleto. Y solo con un amuleto tampoco estamos en tanta mala posición. Lotus Fiel sacrifica. Puede hacer pacto al de recuperar las tierras. De bicho nos junta ahora. Bueno, le voy a conceder porque ya me va a matar. O sea, ya con esto me mata bastante. Quizás, no sé. No sé si está bien. El Dismember, el Worldbreaker, los Ojopechos, los Karn. El Aris Dust es una carta bastante floja. Con Evelyn lo vamos a meter también. Y ya, no sé si hay alguna otra carta que merezca la pena, pero creo que no. Yo tengo la Tron, pero sin anillo paso a jugarla. Me siento en desventaja. A ver, es que la Tron sin anillo no se puede jugar. O sea, literalmente, si chapas el anillo, hay muchos mazos que dejan de existir. A ver, creo que tengo un algo que se llama exclamación anillo o exclamación ring. Por favor, que alguien lo le dé. Uf, saga amuleto. Creo que es exclamación anillo, ¿no?
La conversación del anillo, la verdad es que es un poco repetitiva. Estaría guay tener una cosa que fuese exclamación Storm y que me dijese cuánta tormenta hay. No sé si buscarme la voz Seiju, ¿verdad? Que quizás sí. Y se la voy a pegar en mantenimiento a la saga. Que creo que si no, voy a saltar por los aires. O sea, pegas el mantenimiento. Ah, bueno, da igual. Porque puedes sacar a Terra Surveil y... Lo tenemos que haber hecho en la fase de robar. Sí, teniendo un amuleto... Te da igual. Lo puedes hacer la fase de robar y su tierra se va a enderezar igual. ¿Todos crees que la trona ha sido mantenida de forma artificial por el anillo? ¿Es un mazo que ha sobrevivido muchos años? ¿Sin el anillo desaparecerá? Sí, seguramente sí. Ahora mi oponente va a hacer su anillo. Tengo que robarme una tierra. 3, 4, anillo. A ver si me robo una tierra. Si me robo una tierra... Tengo una chance en la partida. No es la mejor tierra. Literalmente puede ser que sea la peor tierra, pero bueno. A mí, por ejemplo, no me gusta mucho el anillo contra Tron jugando a Amulet. Típica carta que me quito, porque al final es una carta grindy en un emparejamiento donde la velocidad es una clave. Hay muchas veces que este patrón que está ocurriendo aquí, te hacen anillo, tú haces Karn, bueno, pues por 3, por 5, ¿qué es esto por 5? Escape Shift. Vienen cosas gordas a por mí que flipas. Yo creo que la Tron, simplemente ahora lleva anillo, pero puede jugar cualquier cosa. Sí, sí, aquí nos van a dar 3, 6, 7, 8, 9, 9 manás. 10 manás. Sí, compraros anillos. La verdad es que si no tuviese anillos, ahora es buen momento para comprarlos. No digo nada si los queréis. Creo que es raro que los vayan a chapar, pero... A ver, tiene... Vale, con esto ya me mata. Va a lupear aquí el esto. Esto lo sacrifica, mete todas las tierras. Luego hace... Luego con el Hedge Maze se acaba tirando el... El de copiar y me acaba matando. Venga. 235 en su casa. Es un regalo al precio en el que están. Sí, yo me digo. Yo me estoy planteando comprar el Legacy, pero el Ardual me tira para atrás. Por cierto, Vaipolo, si quieres ir a jugar Legacy en Norte, digamos que no necesita el Ardual para jugar, ¿vale? Se ha cambiado un poco la política. O sea, yo digo que si os gustan los anillos... Sí, sí, en serio, totalmente en serio. Y... Me voy a hacer mulligan, esta mano no hace nada. Esta mano, pues hace cosas. Hay que quitar la Lead Dust. Goal, gracias por el follow. Línea de cosas. Uf, pues aquí hubiese estado bien tener el... Ahora el esto, pero bueno. Bueno, escríbeme y si quieres te cuento más cosas. ¡Oh, rinos! Rinos. Y bueno, yo lo digo. Si podéis... ¿Queréis jugar anillos y podéis aceptar el daño de unos... De que si lo prohíben, quizás en vez de valer... No creo que bajen mucho, ¿eh? Si los compréis ahora 250, los podéis tener a... Podéis quizás revenderlos si solo jugáis Modern a 160. Porque al final es una carta de Commander, es una carta de Legacy. Entonces, yo creo que aunque lo chapen no va a bajar mucho, pero bueno. Digamos que... Supongamos que lo chapan y que baja de 160 a... O sea, de 250 a 160. Me parece mucho, ¿eh? Pues bueno. Pero yo creo que ahora que están baratos, es un muy buen momento. Me va a hacer Fireice a la torre, supongo. Ya sabéis, aquí, exclamación Tron. 1-3 Tron, sin buscarlo, sin nada. Nada, bueno, vale. Leyline Mining en respuesta. Sí, claro. Yo creo que le va a doler a mi oponente. Bueno, la verdad es que coger Leyline Mining este tampoco tiene mucho sentido. Vamos a coger el Sundering. Estoy pensando en pillar yo los otros para cuando salga el No Change de Anillo. Buena compra. Vale, a robar no vale de nada, porque es fácil que tenga otro Leyline Binding. Así que voy a robar en su mantenimiento. Todo una Rhino no te gustaba. Tiene un Rhino suspendido y aparte lleva muchas otras cosas. ¿Ves? Aquí pues le quitamos un poco de maná. Y a ver, yo os digo que la apuesta de comprarte unos anillos y que valgan... 150 euros más cuando no, es eso. Muy bien, oponente, me puedes jugar ahí tu tierra. Creo que mi oponente se va a quedar sin tierras bastante pronto, ¿no? Bueno, vale. Un mite me gusta de base. El Worldbreaker está bien, los Command están bien. El Dismember le mata al Draco. Algún Rhino que pase por ahí. El plan de uno banquillar. No sé, yo creo que si le rompemos todas las tierras... Ya no vienen nunca más rinos. Y con los dos rinos que tiene en mesa, entre el anillo que teníamos, que luego mi oponente ha podido lidiar con él, entre el anillo, el que no tenga tierras, el Sundering, que es un 7-10 a bloquear, y el Cothiless Command, yo creo que le asábamos la vida. Quizás habría que meterse la Trinesfera. No está mal. Sowin. Mete la Trinesfera y ya está. Trinesfera está bien. Dismember, Sowin. Bueno, tenemos un Sowin rápido. Si pillamos otro Templo del Drazi o un Laberinto Dugin, no tiene línea. Vale. Hay que tener cuidado con los dragones, que suelen llevar un montón. Me gustan mucho los dragones. No quiero ninguna, yo creo. Exclamación premium.
Ya sabéis, qué peñita de decks de cascadas que está en la B. Sí, a ver, el haberles quitado el jugar a velocidad instantáneo los ha puesto en bastante mal spot. Uno, dos... Aquí, no sé si es mejor. Yo creo que quizás es mejor romper la tierra, ¿no? Nos ha buscado rojo. Llamativo, por lo menos. Voy a bajar la torre. Y voy a bajar un mapa. Y bueno, aquí puedo hacer romper el mapa y dismember y otras cosas. El único deck de cascadas que jugaré ahora mismo sería Glimpse. Bueno, no está mal. Pero el problema es que es muy complicado ganar el mazo de counter. Lo bueno es que los mazos de counter ahora llevan muy, muy poco spell pierce y muchísimo spell snare. Lo cual, pues bueno, ahí tienes tu pequeña ventaja. Uno, dos, tres. Aquí si me hace rinos, le puedo hacer dismember a uno, Sowin a la tierra, pone cruiser. Ah, mira cómo sí que llevan los dracos. Brotherhood Sent. Ah, me va a quitar una carta. Vale. O sea, lo más gordo que puedes pillar es un Wallbreaker o un Ojo Pecho. Muy bien, oponente. Esta jugada me parece una mierda. O sea, ahora que no se juega Lulamog, ¿qué te pueden quitar? ¿En Rakul de 13? Bueno, un Wallbreaker. Tienes un 5-7. Felicidades. Que no voy a pegar ni el Dismember, la verdad. Urza's Mine. Joder, qué mierda. Me robo la torre. No pasa nada. Esta. Y me robo la. Me busco la torre. Que ahora, si mi oponente me pega, me puede. Le puedo hacer Dismember más. Aquí le hacemos Dismember al Wallbreaker y se vuelve un 0-2. Que se lo matamos al bloqueo. Y luego ya lo podemos recuperar con nuestra cosa. Mi oponente tiene Brotherhood Sense, un montón de Charmaus, Flech, un poco relevante. Puedo hacer un Flech a este. Si lo que hace es Flech a ese, no es horrible. Si me hace un dragón, pues quizás hay un problema un poco más gordo, pero tampoco es eso. ¿Tiene más tierras rojas enderezadas? Sí, tiene que tener verde roja, ¿no? Supongo. ¿Esto qué es? Bueno, más cartas de cascada. Vamos a darle otro de esos, sí. Me puedes quitar otra carta gigantesca. Está bien. Pero, ah, no. Que me va a quitar quizás un ojo pecho. No. Ahora que mencionando el Dismember. Bloqueo ahí. Y luego Dismember. Qué chulo es el arte del Dismember de los Monty Python. Para mí es mejor arte de los que hay. Sí, está muy chulo. Bastante caros. Bueno, pues su 0-2. Que está bastante guay porque nos lo vamos a devolver a la mano. Y lo vamos a jugar y lo vamos a romper otra tierra. Mina. Y ahora tengo un montón de manas. A ver, tengo 3. Tengo 7. 8, 9, 10. Vale. O sea, lo que voy a hacer es devolverme esta a la mano, pagar 3, sacrificar esta y jugar el Wallbreaker. Justo todo el value. Le rompemos la tierra roja. Y bueno, tenemos aquí bloqueadores para un rato. A ver si mi oponente va a conceder ya. If you need to pick a deck for the Queen Mode between Ruby Storm and Transitron, I will play Storm. But because I am a crazy Storm player. And I love Storm, but also if you are good with Storm, Storm is probably more fun and better. If you are not like super mega Storm bro, then it's fine. Whatever. Jota Pérez, muchas gracias por el follow. Ya no debe tener muchas cartas para ganar. Qué bueno mi oponente ahí, quitándome los 6-6 estos que no hacen nada. 2, 3, 5. Sí, bueno, hay veces que no, pero puedo ganar una gran cantidad de game unos. Aquí podría haber hecho el Cocilex, pero quiero jugar una amenaza. Venga. Y no quiero comer una Force of Negation, porque creo que no he jugado ningún instantáneo. La única carta que le he jugado que podía contrastar con una Fawn era un mapa, que no lo ha hecho. Entonces, buenas, David. ¿Qué tal? Oponente se busca el Trioma Grixis, supongo. Teóricamente podrían saber todo lo que tiene mi oponente en mano, pero bueno, si en vez de poner estas mierdas habéis puesto un par de rinos, quizás me hubiese ganado. Pero bueno, ya estamos aquí jugando la partida de yo tengo todas las cosas gordas y tú no. Bueno, al final tú no puedes pegar un Cocilex de 4, que está guay. Leyline Binding, vale. ¿A qué? ¿Cómo te pone a vos ahí, jugué? Al Wallbreaker. Vale. Buen Leyline Binding, oponente. Tiene aquí maná para la Fawn, así que no vamos a hacer nada. Voy a pegar con este. Hay que tener un poco de miedo del Commandeer, pero por lo demás. Le podemos pegar a Bosei y jugar eso. Aquí no quiero jugar mis hechizos a esto. Me parece un poco tontería. Le rompo eso. Devuelvo mi tocino. Otra tierra. Ahora mi oponente va a sacar el Flech en su turno. Y yo le haré el Cocilex Command y le asaré la vida. O sea, quiero que se tape para hacer el Flech. Un poco de miedo del Commandeer, la verdad. El Commandeer, si se queda con eso, puede elegir nuevos targets, pero no nuevos modos. Que yo creo que lo voy a hacer de X igual a 6, no X igual a 7. Y le hice. Porque si lo hago de X igual a 6, lo voy a hacer en respuesta a que me haga objetivo al Sowin. Para que si hace el Commandeer y elige nuevos targets, un 2, 3, 4. Exiliar y robar va a ser. Un Flech de la mano.
Voy a quedar con tres manas enderezados para que no me pueda hacer una disputa, que no creo que lleve, pero Exile, Scryth the Earth y Exile esto, y Exilar esto, 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 esto. No sé si se puede exilar más cartas, la verdad. 8, 4, vale. Vamos a pegar el counter. No sé si tiene tierras enderezadas. ¡Ah! No tiene tierras enderezadas. No lleva una isla. O quizás se muere simplemente con el ataque de vuelta. 8, 6, se iba 1. Tremenda paliza, Rinos. Jugamos contra Eldrazis. Contra que Eldrazis. Esto, según esto, es una especie de Eldrazi agro. Con Line Breaker y tal. Ahora es un poco floja. Es verdad que tenemos dos Devorer, pero no tengo ninguna Tierra del Tron. Y la mano, pues, bastante mejor. Vamos a quitarnos este. Vamos a hacer típica, típico turno. Turno 3 Tron. Templo. Joder. A mi oponente le van a venir a ver que le viene mal con el Sowin este. Ya puedes tener cartas buenas, porque vas a necesitar. Templo y Ojo Pecho. El Ojo Pecho le da un poco de vida, pero un Flare Raker este no te salva. Ah, la verdad es que poco se juega esta carta en Modern, para lo buena que es. La verdad. Yo me acuerdo de cuando salieron, me compré los cuatro porque me parecía una carta 4 foil. O sea, obviamente no valen. Valen quizás 50 céntimos. Los normales o algo así. La verdad es que he vendido esta semana 6 que tenía por ahí. Vale, ahora hacemos así. Y esta curvilla, pues es o esta. Y viene otra torre. Bueno, yo tengo un 3-3. Tú tienes un 2-2. La pena es que no pueda jugar otro bicho ahí en curva. Pero mira, la dura vida, ¿no? Otro Flare Raker. Otro Flare Raker me podría venir mal. Vale. 3, 6, 7, 4. Tengo dos manas restantes. Y mi oponente se empieza. Si consigue empezar a jugar más hechizos. Vamos a ver si. ¿Llevo la lista de banquillo? Anillo, Burko. Bueno, Burko puede ser buena, pero bastante mala contra. Cali de cero. Uf. Me vienen a ver cosas. Otro cáliz que se contrarresta. Bueno, pues mi oponente aquí, a base de jugar cálices de gratis, la está liando parda. Tiene 5 manas. Y eso que le he roto cosas. Tengo que robarme un removal. Me veía 5 ya. Joder. Me veía 3. Es que dos de estos te matan del susto. Un carne. Vale. Tengo algo para lidiar con esto. Algo que sea bueno. Voy a hacer anillo. El anillo no está mal. El anillo me permite no morirme a sus ataques. Pero luego, claro. ¿Cómo vives? Voy a hacer Cityscape y romperle uno. Bueno, está bien, ¿no? Creo que Cityscape es la jugada correcta. Son 4, 6, 8. Forsaken te da. A ver. La verdad es que ni he pensado. A ver. ¿Qué vamos a hacer con el Forsaken? Criaturas +2/+2. Cuando tapeas, cuando casteas un hechizo incoloro, ganas 2 vidas. Puedo jugar 2 hechizos incoloros. Vale. O sea, hago con esto Karn. Y whenever you tap. Vale, entonces. Tengo que tapear el mayor número permanente al principio. Vale, o sea, son 9, 4 y 5. Ya, la cosa es que aunque haga ojo pecho, cualquier carta que se robe mi oponente me gana. Entonces, creo que es mejor intentar hacer esto y ya está. Yo creo que la mejor jugada es hacer el Sundering. Es que con el Forsaken me voy a ganar 4 vidas y mira, tampoco es el fin del mundo. A ver, había un mundo en el que le hago Ratchet Bomb, le quito todos los tokens y le dejo sin tierras. Y si mi oponente castea un hechizo. Pero claro, eso es un poco pan para hombre para mañana, ¿no? Nada, le voy a coger este y ya veremos. No sé, yo creo que este plan es puede salir mejor. O sea, si me juego en el Drazi, solo me hace 2 daños y a partir de ahí intento vivir. Juego en Concile Command, siempre he perdido, así que da igual. 5, vale. Este es un Devorer, tiene pinta. Es un Concile muerto. Null Drifter, vale. Roba 2. Yo lo habría evocado, la verdad. Ah, no puede evocar porque no tiene azul, vale. Un Claim Territory, si tiene algo de 3, me gana. No tiene 3 cartas, es fácil que lo tenga. No tiene nada. Viviremos para luchar otro día. Este pega ahí y no creo que mi oponente bloquee. ¿Y ahora qué quiero jugar? Supongo que tiene 2 atacantes. Ahora sí que puedo hacer el Forsaken Monument, que ya el ganarme las vidas ahora mismo sí que me importa más. Forsaken Monument. Entonces aquí quieres girar el menor número de permanentes para jugarlo, que es esto, para que luego todos los restos de permanentes te den mucho más maná. Vale, entonces aquí tengo que girar esto y me da 2 vidas. ¿Me muero? ¿Por qué? ¿Por qué me muero? Sí, este tiene Reach, ¿no? Este tiene Reach. No me he equivocado. Claro, encima gano vidas para poder activar la chapa. Claro, estaba todo pensado. Y aquí le vamos a romper. Tenía en mano 2 tierras incoloras, ¿no? Le vamos a romper la tierra de color. Vale, y ahora ganamos 2 viditas. ¡Ah! Una vida, me he quedado.
Tenía un plan. A ver, yo creo que los Alice Dust los vamos a quitar todos porque son mierda cual piano. Vamos a meteros el anillo. El Disruptor Flood puede estar bien. A Ratchet no, el Ghost Vacuum no, el Puente no, el Monumento no, la Urkoil sin más. Y luego te puedes meter los Mites y un Devorador Destiny también podemos quitar. A todo pensado. Aunque no parezca, tengo eso. Aún así aguantaba 5 vidas. Bueno, no aguantaba 5 vidas porque tengo que perder una vida para jugar el Worldbreaker. No tenemos Tron, no tenemos nada. Tenemos la típica de casi Tron. Bueno, casi Tron es hacer esto de turno 2. Turno 2 hago esto, turno 3... me voy a quedar. Me duele en el alma. Esta mano es borderline. No sé si mi oponente lleva el Drazi verde, ¿no? Sí, sí que lleva el Sowin Cosmo. Vamos a bajar la torre. Venga. Vale, me oponente a tener 4 manás ahora y no va a jugar nada. Un Mite. Mite no me cambia mucho ahora mismo. No, no. Vamos a jugar el Cociles, que creo que el robar la carta es mejor. No lo sé. ¿Puedo jugar al de romper tierra? No, no. A ver, ¿es mejor el Cocilex ahora de 1? Nah, yo creo que me lo voy a guardar para luego. Voy a hacer doble spell ahora. Voy a que ha bajado esto entonces. Ponete a hacer Cocilex de 1. Vale, se pone spawn 1, 2, 3, 4. Ha puesto 1 abajo y ha robado carta. 1, 2, 3, 6 manas incoloros del Dracis. Bueno, es Cabo Lord. Jopecho. Puedes elegir, tengo un montón de cartas buenas. Un removal. ¿Qué opinión de Force Aken Monument? Bueno. Lo probé hace mucho, mucho, mucho tiempo y era mediocre. Era como típica carta que era buena cuando iba ganando un poco más, pero bueno, tampoco sin más. A ver, ¿qué tiene el oponente? No tiene mana de color por ahora, que yo sepa. Voy a hacerme aquí un Dismember. Disruptor Flute. Uf, tiene 2 flautas. Qué mal. Waste Skip Mage. Flauta. Le puedo quitar una flauta y entonces... A ver, opciones que tengo. Le quito una flauta, le rompo la otra flauta. Y entonces mi oponente está a robarse mana de color que lleva... 4 Cavern, 2 Secluded... Bastante poco mana de color, la verdad. Creo que sí. Que le voy a quitar una flauta y voy a... Lo que le he exiliado. ¿Y esta Dumping Sphere? ¿De dónde ha salido? ¿Tiene una Dumping Sphere también? ¡Ah! ¡Tiene una Dumping! ¡Ah! Bueno, vale. Le habría quitado otra cosa. Pensaba que eran 2 flautas. Porque empezaba por D y... Pero es verdad, not the same card. Aquí no vamos a bloquear porque no queremos que mi oponente robe algo... Bueno, si quiere hacer la Dumping, se ha robado otro Templo de Drazi para sus cartas incoloras. Dumping, vale. Otra Torre de Urza. Muy bien. Hago Karn. Y con el Karn me voy a coger... 1, 2, 3, 4... Tengo algo exiliado. El Cocilex Command. 1, 2, 3, 4... La verdad es que tampoco hay nada muy bueno aquí. Romper las tierras no es un plan. Esto simplemente me lo va a subir o matar. O sea que Monument ahora... Sin más. Si consigue mana de color me monta igual. Voy a coger Stone Brain. Y le voy a quitar... Y le voy a intentar quitar los Sowin Miko Spawn. Vale, me gano las vidas. El plan de dejarle... Uf, está buena. A ver si me robo la tierra del Tron. Otro Karn, no está mal. Pues saque el Monument. Ahora la Burcoil. Voy a coger el Coatin. Y voy a bajar la mina. Y voy a hacerle Stone Brain al Sowin. Que creo que es la carta más peligrosa de su mazo. Tiene un montón de Line Breakers. Pero bueno, el Line Breaker este... Ahora mi oponente va a robar una carta. Ah, se ha robado la tierra. Vale. Nosotros vamos a poder hacerle Karn más. Te rompo la mana rojo. Vale, esto... ¿Cuánto crece? 5-3. Vale. ¿Tiene trample? No. Pero bueno, vamos a... Ahora sí. Tiene otro un Karn de reemplazo. Creo que está bastante guay. Uf, vale, aquí hacemos por 2 esto. Por 4 Karn. Bueno. Y ya empezamos a trabajar en sus tierras. No es el gran plan. Pero bueno, se ha robado un Cociles Command. Qué mierda. Vale. Ah, tenemos que robarnos una gorda. Ay, mi oponente se ha robado justo esto entre el Cociles. Joder, el Cociles Comante es tan buena carta. Como cuando estás al top de que siempre... Pues esto que sea la carta que quieres, es como robarte el Demonic Tutor, que es la segunda mejor carta. Vale, pues tienes un montón de tokens. Mátame. Bueno de esto, no tiene mucho mana en coloro. Ah, perdón, no tiene mucho mana coloro. Me baja el Line Breaker, me mata el Karn, lamentablemente. Caverna, eso estaba claro. Nos va a jugar... Ah, bueno, no va a jugar el Line Breaker. Quizá tengo que dejar el anillo de banquillo para este pairing. Y lo hace gigantesco. Un 8-3 que mata el Karn. Venga, tengo un turno. Le meto un anuncio. ¿Quieres un anuncio? Toma, para ti. Vamos a jugar esto. Ah, iba a saltar el anuncio dentro de 30 segundos. No sé, tú lo has pedido. Bueno, mi oponente tiene 1 millón de manás, así que tampoco tiene sentido hacer esto. El anuncio iba a saltar en 30 segundos igualmente, así que otro de esos. Nada, me muero ya. Bueno, mi oponente ha pillado Line Breaker de estos como si en su mañana, yo no me robo el Tron. Quizá hay que dejar un anillo de banquillo, porque la verdad es que el resto de cartas que coges son todas bastante malas. No tengo una segunda tierra. Esta mano, si conseguimos pillar un templo... Bueno, también nos vale un laberinto. Mira, tenemos 8 hits para hacer algo muy relevante. Pero bueno, estamos on the play.
Es un poco cómo cambia la vida. Enseñamos esto, mantenimiento, bueno, la tierra de dos, perfecto. Ahora cuando... Vale, vamos a bajar el templo y ahora haremos Sowin a... ¿Otra tierra del trono, otro templo? No lo sé, ¿qué me recomendáis? Vale, esto... Pues el de prisa, no, es... puede ser mucho peor que el de prisa. Ya hemos visto la que nos salió al turno anterior, ah, no es la mejor, claro. Templo para el kicker, bueno, sí, sí, supongo que sí. Te da más para esto. Bien. No te has hecho nada nunca. Por esto me ha gustado mucho, Carlos, hoy el cómic ese. Pintas bastante bien. O sea, Carlos ha subido un cómic pequeñito ahí de... Venga, el Drazis que atacan. De, bueno, de la vida del jugador magiquero promedio. Y ha sido bastante gracioso. Oh, espera, me sobra mana. Aquí ya sí que me busco la otra tierra del trono, ¿no? La mina. Y bueno, a ver si podemos dejarlo un poco sin maná. 1, 2, 3, 4... Otro templo, vale. Tiene otro Eldrazi de esos que hacen daño. Bueno, este turno haremos anillo y ya está. Y va a pegar con todo. Va a pegar con todo. Así mismo, ahí está el otro. Vale. Pega con todo. Son 7, 7, 7, 7, 14... Me da 3 otra vez. Joder, otro de estos. Vale. Hacer anillo. Joder. Como... ¿qué le quiero hacer? Tengo protección. Le voy a quitar el Wast Escape Battle Mage. O el Cothir's Command. Esto es de todo, esto es de todo, ¿no? Bueno, tener 3 costes 7 de estos que no hacen nada, pues obviamente no es ideal en nuestra mano y plan de partida. Si tengo un Cothir's, yo creo que voy a perder igual, porque lo acabará jugando. Son 2, 3... Y me matará, estoy a 3. Vale, voy a hacer el de romper tierra, son 6. Ah, mira, sí que me lo ha jugado. Quita el anillo, me ataca, nada importa. ¿Qué robar? Pff, no lo sé. No sé qué hago con esto, block, block. Bueno, no, con esto pierdo igual. Vale, tengo el tron, pero no me vale. Porque le va a dar prisa a otro de estos. Le va a dar más o menos hacer a este, y entonces ya me va a dar igual. Es otro de prisa. Bien duro, ¿eh? Nos han dado bastante duro la Eldrazi esta. Ya, vamos contra Giacomo. Giacomo Sal 96. Chavalín. Bueno, chavalín. Ya la gente que ha nacido por encima del 2000. Tenemos Tron. A mí me gusta más la flauta, pero meterla en Titán de banquillo me parece una troleada. Ya, no. O sea, a mí es una carta que está. Está al mismo nivel de la Pity Needle, que era siempre. Bueno, hace cosas. O sea, la Pity Needle mejoró mucho cuando podía llevar una Pity y buscártela con la saga. En la vida, me refiero, no solo en la amulet. Pero creo que es una carta que a mí no me gusta mucho. Me gustaba el Spyglass. Un emparejamiento de esta carta es buenísima. Me gustaba el Spyglass porque tenía siempre información. Demasiadas veces tienes que jugar la Pitin ahí al bulto sin saber la verdad, de verdad lo que te viene. Está bien la flauta, sin ser impresionante. Bueno, no creo que mi oponente me haga nada muy grande. Dos tierras, tamborcillo. Defensa de cuatro, llevar cuatro maneras en Ramble con defensa de grit y flautas de banquillo. Bueno. No sé, ahora la gente está jugando Mystical Dispute en la Titan. No sé, no se llega a probar. Pega de dos. Es equipar, ¿no? Ah, puede pegarme un... Vale, me puede pegar un Rebuke aquí. Bueno. Es que nuestros emparejamientos no han sido los emparejamientos donde más han brillado el Aridust. Mi oponente me nombra Karn. Bueno, está Chan. Sabes lo que viene por ti, ¿no? El oponente ya, si no juega nada en el turno 1-2, ya se las ve venir. Bueno, pues veremos a ver cómo combate esto. Bueno, los bichos nuevos de la Affinity son azules, ¿no? O sea que si nos baja un capa o algo así, se lo podemos volar. La verdad es que he hecho muchísimo de menos tener piedras del olvido en el mazo. No sé. Me da tanta pena. O sea, yo creo que habría que montar la Tron con piedras como antes y ya está. Por 2, juego esto. Luego por 6. Tocas una torre. No sé, yo creo que el no llevar las piedras es como... Me puede pegar un counter aquí, pero me da igual. Me he quitado el counter. No tiene... Ha fallado un land drop, así que... Tierra artefacto. Vale, y por 1. Puede equipar al volador. Creo que es un capa. Tenía miedo de un blindaje, de las otras cartas y más. Y mala, Austin debe ser súper increíble contra la Boros. O sea, cuando te hacen Blood Moon y eso. Cranial Platin. Eso es a lo que tenía miedo, pero no creo que llegue ese oponente. Si tenía una tierra enderezada, quizá podría haber tenido un problema, pero si no. Robo más.
ojo pecho, cosas. Puedo hacer muchas cosas. Hacer anillo. Prueba la versión 3 que no llevas steering. Sí, a ver, yo creo que es que el maná es un problemón en este mazo y habría que volverlo, ¿sabes? Que me da tanta pereza rehacerlo. Volver un poco más a la versión anterior. Quizás no llevan los Eldrazi Temple y ya está. O sea, por ejemplo, esta carta no me parece tan increíble, la Tron. O sea, me gusta más el Stirrings. Ya lo he dicho muchas veces. ¿Cuánto mana me queda? A ver, voy a quitar esto. ¿Me suicida? Sí, es bastante suicida. Te quito el Kappa, te bajo un Karn y te bajo otra chapa. Le bajo tierra. La cosa es que tampoco podemos... Si consigues tener maná, es buena. Si pegas al Karn por 3 daños, te voy a... Esto y uno negro de aquí. Que estos perdemos una vida, pero... Pero bueno, con Karn en principio nunca debería poder matarte. Ya en el momento que le quitamos las cosas que vuelan, se pone más complicado. ¿Esto qué es? Ya puedes equipar. Ponente. A eso te bajo el Khan, que no hace nada con la Pitting. Y yo ya creo que no quiero robar. Le voy a pegar con el de 4. Si me quiere atacar, le va a costar un poquitín. Creo que lo puedo pegar con los dos. Es que, bueno, tampoco vamos a... Ahora, ¿puedo perder 2 vidas para hacer Dismember? Sí, ahora es tierra base hasta que hagamos algo. Pero... poco, uf, nos puede poner... Uf. Esta es buena, ¿eh? Que se haya robado una tierra que da maná es un problema. Quizás tendría que haber robado. Ay, uf, esto es un problemón, la verdad. Me voy a robar con el anillo. Tenía que haber robado antes. Bueno... Vale, justo una tierra que di semana de verdad, lo mejor que podía pasarle, ya que ha robado una carta antes. No sé yo si un Wallbreaker, el Wallbreaker, bueno, el Cocirus Command, o sea, el Cocirus Command nos apaña bastante, la verdad. Tampoco tiene mucho que sacar, ¿no? O sea, quitar un coste 1 que no hace nada. Osper, bueno, puedes sacar un Memita, ¿no? Me pegas. Haga en tu tierra, bueno, Draos. La Cocirus Command, anillo, Boseiju también me vale. Me voy a 7, otra tierra no me viene bien. Bueno, esto es un bloqueador y no rompe nada. Falta penuria. Al momento. Venga. Sí, aquí pues podemos bloquear, pegarle el Dismember. Y un poco más pan para volver para mañana. Pero bueno, quizás es mejor. Pierdo 2 vidas y me voy a 5. Y luego con la Boseiju, si me la roba, me voy a 4. 4. Pero bueno, entonces ya hago el Khan y acabo 4. Creo que no lo voy a pegar. Me voy a hacer el doble block e intentar ganar con el anillo. Y ya está. Creo que las vidas son más importantes que otras cosas. La verdad es que aquí el Lugin Labyrinth este, el puente no va a ser tan bueno. Con la Ratchet sí que va a ser buena si consigo llegar a ella. Creo que las vidas son más importantes ahí para poder robar 2 veces con el anillo. Bueno, puedo bajar Lugin's Labyrinth y encogerle las cosas. Lo anterior pero es un muñeco. Pero también lo hacía robar, ¿no? Que es bastante molesto, ¿no? Me ha permitido bloquear el segundo siempre. Ya, le puedo pegar el Dismember y matar uno. Lo cual significa que si saco otro bloqueador son 6... Sí, lo voy a hacer. Porque... Tierra girada, vale. Ya 3... ¡Oh! Un mapa. Vamos a... Yo creo que robar primero... Vale, perfecto. Con todo el mana que tengo, voy a hacer cosas. Primero por esto y esto. Primero por esto. Mapa a Boseiju. Boseiju a la Pitting. Sí, debería estar pegando con los 1-1, eso seguro. Vale, ahora hacemos esto. Y tengo que sacar de aquí un anillo. Vale, por 4. Hacemos el anillo. Y ahora bajo este. 4 y 3, 7. Devourer of Destiny. Le mato la Emry. Y ahora por un maná hacemos el mapa este, que tampoco nos lleva a ningún lado. Vale, pues bueno, creo que hemos estabilizado la partida. Depende de cosas, pero os saquen por el camino luego, ¿no? Vamos a hacer primero el anillo, no te vuelvas loco. Otra Emry, que no creo que aporte mucho. Tenemos el Alidra hasta aquí abajo. No puede darle prisa. Si me pega, simplemente lo bloqueo. Me tiene que pegar. Vale, este Khan se va uno. Bloqueo con mi bicho. Ahora hago Khan plus al anillo. Robo. O pecho, no está mal. Khan plus al anillo. Ahora hago esto. Me quedo con este. Ahora sí que saco el Forsaken. Forsaken. ¿A qué es mejor? No, no, no. Voy a coger porque eso me va a permitir robar más con el anillo. Y me parece... Porque ahora voy a jugar también el... Voy a hacer tanto el ojo pecho como el Alice Dust. Son 4 vidas extras que luego para robar con el anillo me vienen bien. Me gano vidas. Me quito el portal del hall. 5. Ahora hago el Alice Dust. Y ya con el Alita sin coloro, ya. O sea, con la Emry muerta, creo que estamos bien. ¿He bajado tierra? Vale, no voy a pegar. Y ahora puedo empezar a volver a robar con el anillo. Y bueno, yo creo que está bien, ¿eh? O sea, el permitirme. Esa es buena. Tengo muy poco maná para jugar sus cosas, pero. Es esto. 3.
Un capa. Capa este no importa mucho. No tiene ataques. Bueno, puede pegar de uno. Ya debería pegar con todo. Simplemente por el hecho de que pegando con todo me deja el carna uno y no puedo buscar otra vez. Bueno, le pongo aquí un contador. Voy a buscar con esto. Una tierra verde para no hacerme daños. Ahora creo que voy a robar más, sí. Vale. Y hacemos esto. Y hacemos la ratchet. Ratchet bomb. Sacrificar la ratchet. Te muere todo. Hacemos aquí otro Alice Dust. Bajamos una torre de Urza. Y son dos turnos de clock. Y ya está. Bueno, bien. Vamos a meter los mites. Y vamos a... Bueno, los Alice Dust han sido bastante buenos, la verdad. La Alice Dust te mata a las Embrys y te mata muchas cosas, los bichos. Entonces creo que son peor que los Devourer. La Trinesfera puede ser buena. La flauta es buena, seguro. Y ya está. Pa' dentro. Bueno, tenemos el Karn. No sé si esta mano hace suficiente. Esta mano tiene bastante potencial. Tenemos dos Karn y un Mite. Podemos bloquear por medio. Mi oponente también va a priorizar poner una Dumping Sphere en mesa. Así que yo creo que me quito un Karn. Primer Karn, muchas veces la Affinity suele poder lidiar con él. El segundo es el que acaba la partida. Entonces, mana verde. Un día más, nuestro mazo no siendo el mejor mazo a la hora de tener mana verde. Vas oponente, Urza Saga, vale. Si nos das una chapa, pues estamos súper bien. Y un blindaje. Venga, una chapa, por favor. No es la carta que quieres. Ahora voy a pegar de uno. Esta partida pinta fea. No tengo ni mucho maná, ni muchas cartas que jugar. No sé. Tendría que haberme hecho otro mulligan. Al final, las manos con el Karn molan bastante. A ver si mi oponente tiene otra tierra. Ya poder hacerme el molinillo de un montón de cosas. Uf, si hemos tenido aquí una de las chapas, Emry la puede girar para ponerse el constructo. Pitin idealmente. Bueno, Pitin es una carta que seguramente mi oponente querría haber jugado. Powerplant. Ahora vemos a dónde llegamos con esto. Supongo que se buscará el Shadow Spear. Pon un token. Si busca el Shadow Spear, este turno voy a bloquear. Con uno de los... Bueno, tampoco tengo que hacerlo. Pon otro token. Ah, lleva dos Pitins, vale. Pitina Karn o Pitina Mite. Y puedo hacer Pitina Karn también. Quiere girar este, ¿no? Hay como 5. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Tendrá un counter en mano. La única razón para hacer esto. La única razón para no jugar la carta con el eso es tener un counter. ¿Dónde está mi piedra del olvido? No sé, la realidad es buena carta. Cero dudas, pero la piedra del olvido. Acá un ornitóptero. La piedra es mejor, pero no te activa el laberinto. Ya, bueno, pero... A ver, que no toda la vida tiene que ser todo el rato amor y risa. 7 y 7, 14. Me juega eso. No sé, no todas las cartas de tu mazo tienen que estar perfectamente engranadas. Jugar cartas malas por el hecho de que hacen cosas. Luego, por ejemplo, la piedra. Es increíble cuando te hacen esta carta, que apenas se juega la Dumping Sphere. La verdad es que a mi oponente le gusta bastante jugar Affinity, porque tiene todo el mazo del border, así que se ha preocupado. No es una persona que alquila, es una persona que... Mira, yo juego Affinity y juego con estas cartas. 7 y 7. Voy a bloquear a uno porque esto me da dos días extra. Esta es buena. Ah, tendría que no haber robado la carta. Vale. Bueno, da igual, porque tengo dos anillos e intentamos. Vale. Bueno, mi oponente ahora me va a hacer Embria el anillo. Pero bueno, la dura vida. Está bien robarme la Ratchet, ¿no? Ahí, pum, Ratchet. Se acabó Cofilex Command. Top Monitor. Bueno, puede jugar un counter todavía. Tierra incolora. Vale, si fuese una tierra de color, podría jugar otra cosa. Esto le vale uno. Entonces, creo que toca tokens y exiliar. Tokens y exiliar esta. No son muchos tokens, pero nos puede valer. Si tiene otro rebook, pues he perdido. Si tiene un counter, no puedo hacer nada. Tiene un rebook, lo puede pagar. Puede girar un montón de artefactos. Bloqueo aquí, bloqueo aquí. Y ahora necesito tener... ¿8 manás? 8 manás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vale. Voy a tener 8 manás para... Tengo que robarme una tierra para poder... No, esta no me vale. Vale, por 7 manás lo que puedo hacer es Karn y Ratchet Bomb. ¿Qué tal? Bien. Hace lo que dice. Vale, también puedo coger, hacer block, block. Vale. Aquí no estoy obligado, entonces. El puente no llegamos porque nos vale un mana más con esto, pero sí, el puente era la respuesta correcta, pero no llegamos ahora mismo al puente. Por lo menos no este turno. Bloca aquí, bloca aquí. Y con el mana de spawn, dismember aquí. Lo va a poder rejugar, pero mira, la dura vida, yo qué sé. Otra vez perdemos si nos hace un counter, no lo tiene. ¿No el Drazi tendrá gol con este deck? Pues puede ser. No sé, no genera ninguna ventaja cuando entra, es simplemente gordo. Quizás para otros tipos de mazos un poco más agresivos es mejor. Ya 5 por el anillo, le da flashback y no lo juega.
Tierra, por favor. Puente. 1, 2, 3. Puente engañoso. Y ahora por... Ah, no, esto solo me da mana. Vale, 1, 2, 3, 4. Pues estamos aquí aguantando el tipo. A mi oponente le quedan solo 5 minutos. Se está tomando con calma. Y no sé si tiene forma de quitarse del puente. Normalmente no suelen tenerlo. El car puente suele ser bastante, bastante tocho. Roba 2, ¿vale? Quizá lleva alguna tierra. Puede llevar la tierra quizás, que es un hechizo. Pero no las he visto en las listas. No quiero jugar el monitor. Me pegas a mí. Por temas de salud. Vale. No nos queremos morir en una galvanic, supongo. Si tiene una galvanic, de todas formas, daba igual. No sé qué puede tener. No sé, para ser un hardcore affinity player oponente, te lo tomas con calma, ¿eh? Un comando. A ver... Emry, esta es molesta. A ver, tengo algo para sacar que sea más guay, más molón. El Forsaken. Vale. ¡Oh! Mi oponente me concede. A ver, yo creo que ya no podía salir y simplemente nuestro plan era no morirnos. Y íbamos a acabar no muriéndonos. Pero, bueno, este Karn Puente suele ser game over contra ese mazo. Bueno, 3-2. Bien, el mazo, pues bueno, hace lo que dice, juegas tus cosas gordas. Pero sigo pensando que hay una versión más parecida a la antigua que no juega estas cartas. No juega estas cartas. No juega tantas de estas cartas. Y no juega tantas. No juega de estas cartas tampoco. Que no juega esto. Y juega piedras. Y Ancient Scrying. Y Sylvan Stirrings. Y las artefactillos que te dan maná. Ya, el medallón de Atrón está muy bien. El problema es que no entra muy bien en la curva. Siempre me ha parecido. Y tampoco te permite. Y con la piedra, pues es mucho peor. Porque no ha robado carta y se te destruye. A ver, si llevas piedra, me refiero. El medallón no es la carta que yo creo que eso. No sé, quizás un día me pongo a montarla. Y montar una Tron parecida a la antigua con la tecnología nueva. Estaría bien probarlo, un monogreen Tron con piedras o la Mog. Sí, bueno, el Mog no me parece muy buena carta. O sea, teniendo esta carta, ¿para qué quieres llevar una Mog, no? Es que son cartas tan parecidas y esta carta, pues es que hace muchas más cosas por menos mana. ¿No crees que el problema es el laberinto? A ver, el laberinto es un problema, claro. O sea, el laberinto, la cosa es que sacrificar el laberinto es como súper loco, ¿no? Pudiendo hacer tantas cosas lo que hicimos con el laberinto, turno dos anillo y cosas así. Pero sí, a ver, el laberinto, eso. Pero tampoco importa mucho. O sea, antiguamente en la Tron jugabas otras tierras y ahora posiblemente no la llevas, pero, o sea, que puedes seguir llevándolo. Que sigas aquí jugando tus 7 costes gordos. Pero bueno, yo creo que el problema es el mana verde. Que esta carta encuentra el Tron tarde. Ya lo he dicho en otro vídeo, que es que es una carta muy poderosa, pero es como una carta de midrange y normalmente cuando juegas los típicos mazos de ramp, tú quieres tener cartas que son pequeñitas para llevarte a las cartas gordas. Todas las cartas intermedias suelen ser como... Y el caso del Mycospawn es una carta intermedia, que es una carta que es mala cuando vas ganando por mucho porque prefieres cartas más gordas, y cuando eres muy muy pobre tampoco es muy buena, si es una típica carta. 6 manás, no sé. Mejor llévate en esferas. Bueno, no soy muy fan de la Tinesfera, pero bueno. Es una carta bastante mala, pero bueno. La Sylvan solía arreglar eso. Claro, la Sylvan era la carta que te ponía del principio al final. Y ahora, encima, joder, teniendo Ancient Stirrings para poder coger esta carta, para poder coger estos, para poder coger esto, no sé. Yo creo que aquí, si retocas un poco el maná y arreglas cosas, o sea, por ejemplo, aquí llevamos 23 tierras. Tampoco el Drazi, quizá los templos sobrarían. Bueno, si quitamos el Drazi, pues que, joder, es que es tan bueno con el Cocilus Command. No sé, habría que dar una vuelta bastante gorda. Pero bueno, quizá la semana que viene lo hacemos. No sé, son temas. Ya, habría... No sé, hay que dar una vuelta al mazo. Y yo creo que una Tron a la antigua sigue siendo buena. Es que no. Mi carta favorita, la piedra. Me acuerdo cuando había gente que jugaba, que la Tron se estaba jugando 2 piedras solo. Y yo decía, pero es que si es que yo he metido la cuarta. Es que la carta que quieres tener siempre. O sea, siempre que eres pobre, quieres hacer piedra de tercero, una basura de cuarto, anillo. Hacías piedra, anillo, sobrevivo, rompo. Y esa curva sin tener el Tron era increíble. Y es que la gente se moría todo el rato. Y no lo sé. Por ejemplo, a mí me gusta llevar 4 anillos de base y el copión de banquillo. Pero bueno, eso ya es otro.